Jesús entra ya riéndose. ¿Qué pasó, Jesús? Ana Magodoy. ¿Qué pasa, Cristina. Jesús? Hola, Cristina. Vera. Un día contaré. Yara y Lucas están por aquí. Jaime. Que hacía tiempo que no los veía yo por aquí. Teresa Ortega. Hola. Marián. Hola a todos. No saben cómo huele aquí. O sea. Huele que alimenta. Vamos, que alimenta. Vale, espera. Hola, Canto Prada, Marián. Patri, te debo una llamada, Patri. Bueno, Inma, Carmen, hola, hola. mira, Espera, que no se oye, dice. ¿no se oye? Oye, tú ibas a probar a hacer No, aquello. no, 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 porque si no tú no puedes No, hablar. a lo mejor sí, vamos a probarlo. Sí. Hola a todos. Mañana, ¿No nos mañana. oyen? Confirmen que no nos oyen. A ver, por favor. Hola, Cristigoba, Elizabeth, Maika, Carrillo y Maika Matt. A ver, Yoli González, Martín, hola, ¿Se Merin. oye? Espera, a ver, no me dicen nada de si se oye o no. Sí, Patri dice que sí que se oye. Monique, hola. Sí, Carmen también, sí se oye. Mira. Pues, Blanca, entra y sal tú porque tendrás tu problema. Mira. Hola, 50 foros. Pues aquí tenemos las alubias ya, como dijo José ayer, que había que hacer para ahora terminarlas y que ustedes puedan verlas. Vale, ya habéis visto Huele que no que saben cómo alimenta. huele, La verdad es ¿verdad? que huele una maravilla. Sí. Entonces, vamos a mientras voy haciendo, acabando las alubias, ¿vale? Una cosita, hoy tenemos bola extra, ¿de acuerdo? Muy sencilla, ir preparando. Mirad, azúcar, arroz, leche, canela y una cáscara de naranja que la voy a echar ya a la olla, ¿Qué ¿vale? es? ¿Qué es? A ver, ¿qué saben? ¿Quién sabe qué es? Hola, Adriana, Amaya, Ramírez González Carolina, Monique, Rosa, Noé, Antonio, Falcón, hola, Antonio. Antonio, Ayer hicimos unas carrilleras de jucarne. extraordinarias, extraordinarias porque las he comido hoy, ¿eh? Sí. Y estaban, vamos, Rosa. melosas, se deshacían, estaban enteras y a la vez se deshacían, estaban impresionantes, nos han encantado los cuatro, a los cuatro. Arroz con leche, sí, señor. Muy bien, estoy esperando, mirad, yo las verduras ya están hechas, ¿eh? ¿Veis? Entonces esto. Hola, doy la vuelta. Al contrario que el otro día, mirad, al contrario que el otro día, esto lo voy a triturar. Le faltan un poquito de agua, le voy a añadir agua, no me importa, ¿vale? Porque todavía le faltan un pelín por hacerse. Hola, Marta Ortega, Jesús Izquierdo. Chuchín. Almudena Pérez, Mirad, ¿eh? Silvia. Oye, qué pinta tiene, ¿eh? Sí, a ver, yo sé que Monique está haciendo, porque escribió y Vale. está haciendo y tiene ya esto preparado. ¿Quién más? Mirad, Marían también, me imagino, ¿no? yo de verduras ya lo puso Blanca, que lo hizo mi hija, ¿eh? Las puso mi hija y le echamos el compango. No le hemos metido mucho más chorizo ni nada, ¿eh? Lo que visteis ayer, el trozo de panceta de aquí, ¿vale? En este caso una morcilla A asturiana ver, para un momento, y un perdona. chorizo. No te has perdido receta, que tinusa. Ayer acuérdate que José dijo que había que ponerlas a remojo, las alubias, ¿vale? Y Eso luego es. dijo que a las 6 de la tarde o así, que lo he puesto, lo publicamos, salió Blanca, diciendo que ya se cambiara el agua, se pusiera agua limpia, se pusiera en la olla y se les echara una cebolla, un puerro, una zanahoria. Bueno, ¿qué es lo que Que está está ahí y aquí? el compango y dos hojitas de laurel y se ha puesto a cocer desde entonces sin nada más y estamos Vale. ahora, José va a seguir. Pero si alguien quiere meter un poco más de verduras, un trozo de pimiento, un tomate, tal, no pasa nada, ¿eh? La verdura muy rica, un trozo de calabaza. A mí me encanta. Vale, yo tengo esto así, entonces esto lo voy a triturar. Y os he dicho, vamos a hacer arroz con leche, una receta súper fácil. De bola extra. Exactamente, A ver. pero como muchas de las recetas que os digo, habrá gente que me dirá, es que yo no lo hago así, es que no, yo lo que quiero es que lo hagáis como lo hago yo, porque a mí, de verdad, me encanta. Y no vais a, os va a gustar cómo se hace un arroz con leche súper fácil, casero.
Vale, partimos. Pero, siempre... Espera un momento, perdona, para que antes de que empieces con el arroz con leche, vamos a, porque hay gente que entra nueva con lo de las alubias. Monique y te dice que le puso rabo de cerdo siguiendo la sugerencia de ayer. Joder, buenísimo. Aquí, también me ha mandado aquí el puntal, una foto con el rabito, la oreja, eso ya es, son palabras mayores. A mí me encanta. ¿Por qué? Porque este caldo va a quedar gelatinoso y a mí es que a mí además me gustan mucho esas partes. Vale. Todo lo que es casquería, yo flipo con ellas. Vale. Luego Blanca llega tarde que dice que estaba escuchando al Presi Sánchez y había dicho Maika por ahí antes que el 2 de mayo se puede salir a hacer deporte con las personas que vives, con la familia. Vamos. 2 horas de cocción, perfecto, sí, porque llevamos desde las 6 que se puso hasta una hora y cuarto más. Pero lo que fijaos, luego... mira cómo hierve, qué poquito, ¿eh? A fuego bajito está. Bajito, es que no quiero... ¿No veis que no se rompe ni una? Están todas enteritas, ¿por qué? Porque no están a fuego muy fuerte. Vale. Vale, pues entonces, un momentito, voy a hacer un resumen para los que acaban de entrar. Voy a triturar porque esto. Entró Ana Montelongo por aquí, que dijo que iba a hacerlas. Ayer no entró, yo creo, entonces por si acaso va perdida... Las dejamos en remojo desde ayer, Ana. Es importante, Ana, claro. Y cualquiera. Hay que dejar las alubias en remojo, ¿vale? Se pusieron desde ayer que terminamos el directo, se pusieron a remojo. Hoy, a las 6 de la tarde, les hemos cambiado el agua, se han puesto en el caldero con agua limpia y se ha puesto a fuego suave, al 5 o 6, y se les ha añadido 2 hojas de laurel, 1 cebolla, 1 zanahoria... y 1 puerro y el compango, y lleva desde las 6 hasta ahora que son las 7:15 ahí poquito a poco. Ya vieron, levanta la tapa que ¡cha-cha! no está fuerte. ¿Veis que el están fuego muy caldosas, ¿eh? ¿Habéis visto que están caldositas? No me importa, ya veréis cómo lo soluciono yo. Vale, y ahora José va a seguir como bola extra porque esto ya lleva cociéndose un rato y José lo que va a enseñar es la manera de acabarlo. Tiene arroz con leche. Eso es. ¿Qué es a lo que va ahora? Vale, coger los ingredientes que os he dicho yo. Azúcar. Vamos a hacerlo todo junto. Yo sé que alguien me va a decir, oye, pues tú le echas el azúcar hay que echárselo al final. Hacerlo como digo yo. El azúcar al principio. Me da igual que me cambie un poquito el tono del arroz porque el azúcar se va a caramelizar. A mí me encanta, ¿eh? Y vamos a hacer una receta muy sencilla. No tenemos que estar esperando hasta... Lo metemos todo al fuego, eso sí, hay que remover de vez en cuando para que no se agarre. Y más o menos 30-35 minutos. Vale, ya veréis qué fácil. ¿Y ahora vas a terminar las alubias luego? Sí, ahora acabo. Vale, ahora terminamos las alubias. Voy a hacer 1 litro de leche. Que no se puede quedar hoy, Ana, pero sí, dijo que iba a triturar la verdura. Sí, pero luego le ponía no sé qué más. Ahora, ¿qué más ibas a hacer? Nada, y un refrito. Un refrito, vale. Mirad, 1 litro de leche voy a hacer, ¿eh? 1 litro de leche, 1 ramita de canela y 1 cáscara de naranja, de ¿no? De naranja, ¿vale? O limón. O limón. Lo que pasa es que teníamos aquí una que habíamos usado también la cáscara. Vale, entonces, importante. ¿Refrito de qué, José? El de ajos, que le voy a echar aquí, ¿os acordáis? Como lo hicimos en las lentejas. Aquí luego, un sofrito. Me está mirando mi mujer con cara extraña, ¿por qué? No, ah. Estaba mirando lo que bueno, decía. Bueno, voy a hacer esto. ¿La tarde cómo se hace? ¿Dándole para abajo? Sí. Vale. Que pusiste cara de loco. ¿Yo? Así, cuando dijiste, un refrito de ajos. Ah, esto no me pesa. A ver, voy a tener que traer a mi hija, yo. Es la que entiende esto. Si tienes alguna duda más, Ana, dime, con pimentón, dice Ana. Sí. Con pimentón, yes. A ver si yo sé. A ver, ya lo tengo. Voy a darle una tara. ¿Qué camiseta más graciosa? Es súper chula, os la voy a enseñar. Porque os la iba a enseñar. Son los superhéroes, pero todos... Create your heroes. La regaló mi hija. ¿Eh? Son todos superhéroes, ¿ya veis? Pero ah, por eso dice mi madre qué camiseta más graciosa. Claro, súper chula. Porque la compró con ella en Sevilla, ¿no? Ah, ¿sí? ¿No? Pues no lo sé. Digo yo, no sé. ¿Es una fabada? Sí, llámale fabada, ¿vale? Porque aquí se llama fabada. Vale. Son alubias blancas. La fabada es con la fave, que es una manera diferente. Hay muchos tipos de alubias, faves, judías, judiones. Vale, hay muchos tipos, los más importantes. La fave, que es la alubia con la que se hace la fabada asturiana. Luego está la verdina. Ahí tiene Superman. Riquísima. Las pochas de Navarra, la alubia de Tolosa, una alubia muy, muy oscura. Vale, el judión de la granja. ¿A quién no le gusta un buen judión?
Vale, hay muchas, ¿de acuerdo? Potaje de alubias, fabada, como lo quieran llamar. Eso. Aunque la fabada vale. Es con otra, con otra alubia. Con otro tipo de alubia, ¿vale? Entonces, vamos a echar... A ver, leche. Un litro. Un litro. Vale. Rama de canela. Eso y es. Cáscara de naranja. Ah, y ahora va a pesar el azúcar, que no la he puesto todavía. Voy a pesar 110. ¿110 gramos de azúcar? Sí. Ok. Hulk también se ve, sí. También. Luego que se quite el delantal y le vemos... A ver, porque hay algunos que no adivinamos cuál es, ¿eh? A sí, ver yo, si yo alguien no sé adivina. Cuál es, a ver si me decís. Un par de ellos. Me lo pregunta mi hijo, ese no sé... 110 gramos de azúcar. 110 gramos de azúcar. Para adentro, ¿eh? Fijaos qué fácil. La voy a ir poniendo ya al fuego, ¿eh? ¿A qué fuego vas a ponerlo? Lo voy a poner ahora un poquito rápido. Epa, que lo he apagado. Lo voy a poner un poquito rápido y luego ya lo bajo, ¿eh? Lo quiero hacer a fuego lento, lento. Hola, Pepi. Vale. Y ahora vamos a poner 75 gramos de arroz. 75 gramos de arroz. ¿No ibas a hacer un poco más, no? No. ¿Solo 75 gramos para un 75 litro? 75 gramos de arroz. Qué poquito, ¿no? Sí, ya veréis cómo queda. Y esto ahora voy a... Retiro mis platos aquí. ¿A qué hora tenemos que estar ahí para la fabada, José? Un abrazo grande. Eugenio Sánchez Sánchez. Eugenio, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Cuando quieras, ¿eh? Yo estoy aquí todo el día. Vale. No me queda más remedio. Hoy voy a estar todo el día. Arroz vale. De grano redondo. Sí, el arroz normal, el de toda la vida, ¿vale? ¿Y esto? Nada, hemos empezado, Pepi. O sea, lo único que ha hecho es poner en una olla un litro de leche, una rama de canela, una cáscara de naranja, 110 gramos de azúcar y 75 de arroz. Y mira, ya está. Y ya. Al fuego. Guardo la pesa esta. Mirad, Fijaos. Y ahora, ya veis que esto está un poco líquido, ¿verdad? A mí me gusta que sea... Apotajadas. Apotajadas, como dice mi mujer. A ver, ¿alguien más aquí en la sala dice apotajados? Porque se ríe de mí porque digo apotajados. Voy a triturar las verduras, ¿vale? Muy bien, triture usted las verduras. Encendió el fuego del arroz, sí, claro. Está al 9, o sea, al máximo. Solo 75 gramos, sí, señor. Señora. Mira, aquí casi todo el mundo dice apotajado, José. Yo no lo había oído nunca. El otro día me lo dijo Pino y me empecé a reír porque no lo había oído. Ya he hecho todo, sí, al arroz con leche. Sí, ya lo he hecho todo. Mira, lo dice Monikeiti, Inma. Sí, azúcar 110 gramos y 75 gramos de arroz también, ¿vale? Mira, lo dice Pepi, lo dice Mimi, lo dice mi madre, no lo dice Monikeiti, no, Inma, no, Blanca, Carmen, yo no lo Teresa había Ortega, nunca. Pues ya está. No lo había oído nunca. Pues ya lo sabes. Vale. Cuando algo queda así rico, espesito, como que ha cogido todo el sabor, ligadito, apotajado. Apotajado. Le añado las verduras. ¿Y esto qué me va a hacer? Fijaos, esto es un puré de verduras. Esto lo que me va a hacer va a ser espesarlas, ¿de acuerdo? Y encima, lo sano que es. ¿Os acordáis que el otro día las hicimos enteras, cortadas en cuadraditos? Y hoy, mirad qué fácil. ¡Cuidado! ¡Chacho, chacho, chacho! ¡La liaste! No veo nada, no os preocupéis, que esto son gracias del director, yo lo limpio ahora. Es que pusiste la inducción seguro, ¿no? Sí. Ay, amigo. No. Es que esto funciona muy rápido. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Lo voy a limpiar rápido. Espera. Mami. No te preocupes. Ya está. Oye, estos son gajes del directo, ¿eh? Y a que no le haya pasado esto en un restaurante es porque no ha trabajado mucho, porque nos ha pasado mil veces. ¿Verdad? Bueno, ya ves. Se las coge súper rápido. ¡Manuel! ¡Hola! Bueno. Dios.
¡Qué guay! Después de la incidencia... Lo pongo de nuevo al fuego, ¿eh? Mirad. Lo pongo al fuego. Voy a secar los mandos que si no... Di hola. Hola. A ver. Tengo que secar bien esto porque si no, no... Pasan todas las casas. Sí, pero bueno, a mí no penséis que... Hola Juanma, ¿cuánto tiempo? Manuel ya se fue, pero Manuel está bien, está perfecto. Vale, le doy. Lo voy a poner al 5 ya, ¿eh? Porque ya ha hervido. ¿Ya hirvió? Entonces al 5, se baja el fuego. Y esto lo tengo aquí, lo muevo bien. Aquí bien. Hemos sacado las verduras y las hemos batido. Vale, ¿veis? Voy a poner el arroz con leche aquí atrás para que lo veáis mejor. Sí, él está perfecto ya. Ahora le tengo que enviar un email a su pediatra del centro de salud que ha estado llamando, como no podía ir y eso, y para que le diga cómo está, para ella saber y estar tranquila. El siguiente paso para que lo veáis, lo que me gusta hacer a mí, un chorrito de aceite de oliva, un chorrito, y le voy a picar un ajo, le añado un poco de pimentón, y este va a ser cómo acabamos la judía nosotros, ¿vale? Las alubias. Vale. Yo estoy, mira, la verdad que ya tengo molestia, pero nada, o sea, mínima para como estaba, que no me podía mover en la cama. Y todo, mira, yo creo que ha sido gracias al ibuprofeno, que no había tomado yo ibuprofeno con el dolor de espalda, me estaba tomando otra cosa para el dolor. De esta manera somos unos pupas en esta casa, ¿eh? Siempre estamos enfermos. Mentira, eso lo serás tú. Yo no me pongo mala nunca, chaval. Mira. Y vamos, y la verdad que con el ibuprofeno, con dos ibuprofenos, me ha aliviado mogollón, o sea que a lo mejor debía ser un pinzamiento, algo inflamado ahí. Te hice caso, sí, María, te hice caso. Me tomé el ibuprofeno. Bueno, voy picando el ajo. Que ya me lo podría haber tomado antes, para todo el tiempo que he estado con el dolorcito. Lo añado al aceite. No le amarga. Mira. ¿La leche tiene que hervir? Sí, dijo. Sí. Y una vez que hierva, o sea, le bajan el fuego al mínimo. Sí. Mira, ahora no está ni hirviendo. Pero la tengo al 5, ¿eh? La tengo al 5. Está al 5, pero no hierve. ¿Y vale. Se te pegó abajo? Nada, no se pega nada. Nada y nada, ¿eh? No está pegado. Luego os lo enseño. ¿Vale? Y sigo con esto. No está hirviendo, ¿eh? No quiero que hierva, ¿vale? A ver. Sí, es que bola extra, porque las alubias, como realmente estaban desde las 6, a ver, se pusieron ayer a remojo, ¿vale? Hago el resumen que me piden. Se pusieron ayer a remojo. Hoy a las 6 de la tarde se les ha cambiado el agua y se han puesto en el caldero con agua limpia. Se les ha añadido una cebolla entera, un puerro, una zanahoria entera, dos hojas de laurel y el compango. Y se ha puesto a fuego flojo, al 5, o sea, a fuego medio. Se ha puesto, espera un momento, José, se ha puesto desde las 6, está así. Ahora, hace nada, José acaba de sacar las verduras, las pasó por la mini pimer, las trituró y se las ha echado aquí. Y ahora está preparando un sofrito, hay un refrito. ¿De ajo? Con un ajo, un diente de ajo picado, aceite. Mirad, ¿veis cómo va? ¿Se pueden hacer alubias en la olla express? Sí. Sí, se pueden hacer, ¿vale? A mí en casa ya sabéis que no me deja mi mujer utilizarla. Que no hay, que no hay. Yo ya, como ya el aceite está bastante caliente, mirad, ¿eh? Yo he fijado lo que suelo hacer. ¿Eh? Ya lo retiro. Apago el fuego, ¿eh? Apaga el fuego ya. Ya veis que está borboteando ahí el ajo. Y le añado una cucharadita de pimentón. ¿Veis? No más que esto. A lo mejor hasta mucho. Esto. ¿De acuerdo? Lo muevo un con poquito. Fuego apagado, ¿eh? Atención. Sí, esto está el fuego apagado, ¿eh? A lavar la cucharita y luego mirad lo que hago yo. Un poco de caldo. Otro poco de caldo. Para aprovechar bien. Un ajo enorme, parece más, ¿no? Es un diente de ajo. Es un dientito de ajo, ¿eh? Solo. Normal y corriente. Ajo de aquí, ¿vale? De las perroñeras, Fran.
Vale, luego hago resumen del arroz con leche, Mireia, que pregunta que vale. Esta es... Mirad, perdona. Fijaos que ya están hechas, ya no tenemos nada, ya están hechas. Ahora lo único, las voy a dejar como 10 minutos más y ya están listas para servir. Sacaríamos lo que es el tocino, lo trocearíamos y pondríamos un trozo a cada uno. Vale, el chorizo igual, pondríamos un trozo a cada uno y la morcilla también. Y luego acordaos, yo siempre las acompaño, siempre. Con piparras. Con piparras, que diría mi mujer. Piparras. Vale. En vinagre, vale. Me encanta. Vale, a ver. 10 minutitos. 10 minutos. Mirad cómo hierve, plop. No tengáis prisa, ¿de acuerdo? El arroz con leche. Un litro, se puso en un caldero, un litro de leche, una ramita de canela, una cáscara de naranja, 110 gramos de azúcar, 75 gramos de arroz de grano redondo y todo esto al fueguito. A fuego fuerte y una vez que hierva se le baja al 5, lo tiene mínimo, y ya ves que ni hierve y ahí está. Lo hierve, pero porque está muy suave, ¿eh? Por eso que estaba fuego muy suave, está me muy refiero. Suave, por eso no hierve, ¿de acuerdo? Pero sí está súper caliente, ¿veis cómo humea? Aquí cómo alubias y aquí arroz con leche. ¿Me sirve con morcilla de Burgos? Pregunta Noé. ¿Este? El... Hombre, no, el arroz. No. Vale, sí, pero sácala, haz la morcilla aparte y se la metes luego. La haces a la plancha y se la incorporas. ¿En vale. rodajas o...? En rodajitas, sí. Vale, y le pones el chorizo. ¿Veis, cómo ya están espesitas? Pues la voy a hacer. Muévelas con la... Sí, con el cucharón lo voy a mover. Mira, mirad, Oh. Esto Jesús y yo en la sociedad ya nos lo comeríamos. Jesús. Delicious. Delicious. Y esto mañana va a estar... Nosotros lo vamos a comer mañana. Imagínate, ¿vale? Cenar eso hoy. Uf. Bueno, yo he visto cosas peores. Y... van a estar divinas. Sí, pimentón dulce ha puesto. Pimentón dulce le he puesto. Si le gusta picante, echarle también un poquito picante, una gotita. Vale, a mí personalmente para este tipo de... Yo las acompaño con las piparras y no le meto picante, ¿vale? A ver, José, yo las guindillas las tengo en aceite de oliva. Como puedes ver, lo mío es de pueblo. ¿Cómo? Pero perdón, pueblo. ¿Yo las guindillas? Las tengo en aceite de oliva. ¿En aceite de oliva estas guindillas? No sé, eso dice Puntal, Antonio. Dice, a ver, ahora que nos explique. ¿Y las verduras trituradas las ha vuelto a poner la fabada? Sí, están aquí puestas. Vale, lo que hemos hecho ha sido diferente al otro día de las lentejas, que las hicimos trocito a trocito. ¿Veis que estoy moviendo el arroz, ¿Veis que está caliente, pero no hierve? Uh-huh. Esto es lo que yo quiero. ¿Y hay que tenerlas un tiempo concreto o cómo lo calculas? ¿Las judías? No, el arroz. Yo os digo, 35 o 40 minutos está que esto empieza ya... Vale, luego sí que va a empezar... a hervir, Luego va a empezar a hervir por sí mismo por el azúcar, ¿vale? Uh-huh. Fijaos qué fácil, y no tenemos que echar luego el azúcar toda la vez, lo hemos hecho. ¿Qué os parece? Hoy hicimos el relleno de los canelones para hacer lasaña, y muy rico, dice Sonia Cabrera. Y fácil. Bueno, preguntas. Preguntas. Oye, ¿mañana qué hay? Que no lo sé. Te lo dije antes, contra, ahora se me olvidó. No lo sé. ¿Me olvidó? A mí se me ha olvidado también. O sea, que me lo dijo Pino antes... Bueno, ya... ¿Qué era? Mira, qué nivel, Pues las voy a poner aquí para ¿qué que era tú? Veáis. No me acuerdo. Están acabadas. Finiquito, finalizzati. ¿Qué os parece? Déjame el cucharón para enseñarles aquí. Lo dejo. Vamos a ponerlo aquí. Mira. Y a ver... Esta ya visteis que es una alubia que es de supermercado normal y corriente. Ah, mañana el escabeche de codornices. Y tenemos las codornices. Sí. Vale. Ya veréis qué fácil es hacer un escabeche mañana. Que Tinus acaba de hacer las carrilleras para mañana. Paranormales, sí. Iba a decir. Estaba leyendo varias cosas a la vez. Bueno, pues esto, ya sabéis, paciencia, ir moviéndolo. ¿De acuerdo? Vamos, como hay tiempo todavía, le voy a dar un poquito de caña yo. Para ver si le provoco y acabamos de hacerlo. ¿Las venden las piparras, o lo que dijo, la guindilla, dijo, no? Sí. En aceite de oliva marca La Legua, son de Pradejón, dice Antonio. Antonio, pues no lo sé. La Rioja.
Yo nunca las he probado en aceite de oliva, ¿verdad? Lo que sí hacemos nosotros es las sacamos y le echamos luego un chorro de aceite de oliva. Sí, ya se añadió. Cogió una sartén, picó el ajo, lo doró. ¡Hola, señor Esther! ¿Cómo estás? Doró un diente de ajo, pero poquito. Apagó el fuego y con el fuego apagado le añadió una cucharita de pimentón dulce. Y lo movió y luego le añadió un cucharón de caldo de aquí a la sartén. Y ya lo volcó aquí. Y limpió la sartén con un poquito más de caldo. Mira, y se lo volvió a echar, ricas, ¿vale? Qué ricas. Bueno, si alguien quiere mañana... De pinta se me quedaron igual, de sabor a ver, dice. Ya veréis que sí, que están todas igual. Y luego también hay que entender una cosa. Y esto sí que os lo digo yo. No es lo mismo pagar 2 euros que pagamos en un supermercado por estas judías que comprar una buena fave, que yo no sé cómo está el precio ahora, pero son saladas, ¿vale? Igual que la alubia de Tolosa es cara, igual que la pocha buena es cara, la verdina o la pocha fresca también, que es muy cara, pero qué ricas son. Saluda a la señora Esther, que está aquí. Hola, Esther. ¿Qué cosas más ricas hacéis, dice? Sí. Pues muy bien, yo sigo con mi arroz aquí dándole. Estamos haciendo arroz con leche aquí. Aparte, Y aquí hemos hecho unas alubias, potaje de alubia, fabada, aunque no sea con la con el tipo de alubia que le corresponde a la fabada, pero bueno, como quieran llamarlo. Vale, la hemos hecho con la cabilla, A ver, José, mientras estamos esperando, quítate el delantal a ver si adivinan el que no sabemos cuál es. A ver. ¿Veis? Estos son un pase de modelo de esos que te gustan a ti. Sí, son lápices. ¿No sabemos cuál es este? Ese. Yo creo que ese es la masa, ¿o no? No, la masa es verde, ¿no? No sabemos. Si alguien sabe lo que nos lo diga, por favor. Manuel me lo pregunta y yo no sé contestarle. Blanca tampoco sabe. Mira, ese es Obelix, ¿no? Sí. Aquí está. Obelix. ¿Eh? Bueno. La cosa. La cosa es. La cosa. Ah. Yo sabía que Vera sabía. La roca, dice Marián. La roca. Vale. Moniquete dice, ños, ya las probé, qué buenas. Yo no las he probado de sal, ¿eh? Es la roca. Es la roca. Yo. El que es una roca con los cuernos cortados, dice, a ver. Pues ni idea. Ni idea. Se me va. Estate quieto. A ver. ¿Y el blanco cuál es? Perdona. Este es el de la nieve, ¿no? Es el... Creo, ¿eh? Le voy a echar sal, ¿eh? Que yo no le había echado sal. Aquí... No es rojo. Bueno, sí, es un rojizo. Es un naranja rojizo, así. Es más naranja que rojo, ¿eh? Mirad. Ey. José, ¿sabes algún sitio donde vendan pochas congeladas en Gran Canaria? Yo te las puedo conseguir. Yo las puedo... No sé para quién es, pero yo las puedo conseguir. Para Antonio. Las puedo conseguir yo, ¿vale? No hay ningún problema, yo las puedo conseguir. Vera sigue diciendo que es la cosa, que no es la roca. Vamos a ver, argumenten. ¿Yo qué crees? Porque yo de superhéroes me estoy poniendo al día, no sé mucho. Sé Superman el primero, el segundo, ni idea. Yo no veo. El segundo, ni idea. El tercero es Hulk. Y yo con mis alubias aquí. ¿Vale? Ah, el blanco dicen que es el invisible. Ah, el invisible es. La roca de los cuatro fantásticos dicen que es ese. ¿Sí? No sé. Pues mira, no lo sabía. Mirad, el arroz. ¿Veis cómo no hierve? ¿Eh? Y cómo le estoy sacando todo. Lo estoy moviendo, le estoy sacando todo el almidón. Ahora mi amiga Vera, que tenía razón, me la estoy imaginando. Ella, roja... Y así como se pone ella, que es la roca, que tiene razón ella. Yo sabía, si lo ha dicho Vera, yo sabía que era la roca. ¿Verdad, Vera? Bueno. Hola, Cristina, Dani. Cositas, mirad, para mañana. ¿El arroz es de Calasparra? El arroz no es de Calasparra, no. Es el que teníamos, de grano redondo. De grano redondo normal de un supermercado. Vale, en este caso es de Mercadona, que ellos tienen muy buen arroz, son valencianos y la verdad tienen muy buen arroz. Una cosita para mañana, importante, aceite de oliva, vinagre, ¿vale? Bastante vinagre, ¿no? Bastante vinagre, vino blanco, ¿vale? Cebolla,
y zanahoria. Y luego si tenéis pimienta negra, por ejemplo, para hacer el escabeche. Ya veréis qué fácil es. Lo vamos a dejar acabado, ¿eh? Lo vamos a hacer en 40 minutos más o menos. El escabeche corrido. Y ya veréis qué rico. Sabéis que el escabeche no hay que comerlo. Si lo hacemos hoy, hay que guardarlo. Lo podemos guardar una semana, 10 días perfectamente. Porque se va a cubrir todo con el aceite. Y ya veréis qué plato más rico. Si no tenéis o no podéis conseguir codornices como hemos conseguido nosotros, conseguid un poco de conejo. Es lo mismo. ¿Vale? Si queréis un pollo, lo que veáis. ¿De acuerdo? Vale, a ver. Mirad cómo lleve, que es poquito, ¿eh? Pero que está sí, lleno. Preguntan. ¿Se podría echar más arroz? ¿Se podría? ¿Para qué? Si es el necesario. Si echáis más, os va a quedar un pegote aquí muy grande. ¿Pero y eso va a quedar espesillo? Pues no lo sé, ya veremos luego. Ah, no lo sabe. No lo sé. ¿Cuánto tiempo el arroz? El arroz yo lo voy a tener más o menos eso, 35 minutos, más o menos, 35, 40, veremos cómo esté. Vale. Tened en cuenta que yo estas cantidades nunca hago, ¿eh? Que yo siempre hago cantidades muy, muy grandes, ¿vale? No hago un litro de arroz. Nosotros hacemos una cazuela grande y hacemos a lo mejor 10 litros, ¿vale? O mejillones, dicen. No. Completamente diferente. ¿Vale? El mejillón en escabeche no tiene nada que ver con el guisote en escabeche, ¿vale? No lo vais a poder hacer, no. No tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Y en el mejillón yo, por ejemplo, sí que uso pimentón. En la carne no. Porque el escabeche del pimentón es diferente al escabeche que vas a hacer mañana. Es totalmente diferente. Uh-huh. ¿Vale? ¿Para cuántas personas es ese arroz? Este es para cuatro raciones del litro, más o menos. ¿Vale? Hola, Martina. ¿Veis cómo se va a ir viendo poco a poco? Plof, plof, ¿eh? Que no lo tengo ni... Vale, no os digo que suba porque ha subido, ya visteis. ¿Y para el atún? ¿Vale el escabeche que vas a hacer mañana? No. O sea, ¿solo carne o qué? Yo diré, el que tenga atún que me lo diga. Yo os voy a decir cómo lo vais a hacer. Es súper fácil. Dicen, ¿es el mismo escabeche que para hacer pescado en escabeche? Yo el pescado, tened en cuenta, perdón, que no es lo mismo, porque no es lo mismo hacer un pescado en escabeche. Yo al atún le doy 3 minutos de cocción, ¿vale? Lo hago mucho con el atún listado, ¿sabéis cuál es? Que hay un montón. Me encanta hacerlo con escabeche. Y luego ese escabeche lo pongo con fruta y con una pipirrana. Es un plato muy rico, muy sencillo, ¿vale? Muy veraniego. Pero lo que os quiero decir, que un atún en 3 minutos lo tienes hecho, ¿vale? No, en cambio, un conejo, por poner un ejemplo, una codorniz necesita media hora. Los tiempos cambian completamente. Pero bueno, los ingredientes son los mismos. Es se lo que pueden yo te hacer con estos ingredientes, pero siempre acortando radical la cocción, radical. Ajá. ¿Vale? Vale, Ricardo dice que hizo ayer atún en escabeche. ¿Estaba el atún fresco? Sí, me mandó Laura, no sé si está por aquí, no me mandó fotos, que fue Nacho a comprar, la pareja de ella fue a comprar atún. Y, joder, compré una ventresca atún grande. Ah, verdad. Y unos lomos de atún. Pero cuando yo fui no había. Y la verdad que era atún súper bueno. Y le dije para hacerlo en tartar, sashimi, dependiendo, ¿vale? Bueno, lo que podemos hacer, que dice además aquí súper whitey, es que hagamos escabeche de atún otro día. Pues sí, también. Como ahora empieza a haber atún. Sí, esta semana pasada parece. Pues a ver si encontramos y lo hacemos otro día. Sí, lo cuelgo. En cuanto terminemos, lo corto y lo cuelgo, ¿vale? ¿Vas a hacerlas, Cris, o qué? ¿Pusiste en remojo las alubias? A ver, Ricardo dice que el atún, o sea, el escabeche de atún que hizo ayer o esto, que lo hizo a la plancha. Ah. ¿Qué iba a decir yo? Se me olvidó. No sé a qué. A mí me encanta. Ah, sí, que estaba preguntando, perdón. Estaba preguntando por aquí. ¿Quién era? Ay, que no sé quién era. Bueno, preguntaban que si podías repetir los ingredientes de mañana. Sí. Cebolla y zanahoria. Vale, solamente cebolla y zanahoria. Vino blanco, vinagre y aceite de oliva. Ajos enteros con piel también. Vale. Vale. Y luego si queréis pimienta, tomillo, ¿vale? Eso ya es opcional. Miren, cuelgo, o sea, corto un momento, que si no se pasa el tiempo. Yo voy a probar las alubias. Y volvemos, ¿vale? Un segundito para publicidad. y volvemos enseguida, ¿vale? Que para que pueda colgarlo luego. Y terminamos con el arroz con leche. Venga. Hasta ahora.